que yo más añoro de la radio es esa conversación. Es lo que más falta me hace. Yo he estado muy, muy atareado desde que me retiré de la radio porque me dediqué a escribir crónicas o literatura. Pero extraño mucho la conversación, porque la radio, sobre todo como se practica en Colombia, como se ejerce aquí, la radio es el medio de comunicación que más vínculo tiene con el ciudadano. Yo siempre decía en Bogotá, cuando vivía allá y me hablaban de este tema, decía, mire, la radio es lo más parecido que hay a la carrera séptima de Bogotá. Tiene un carril que va para el norte, pero también hay uno que viene del norte para el sur. En la radio hay un carril que va del periodista radial al ciudadano y viene del ciudadano al periodista. Es el intercambio más permanente de todos los medios, el más humano y el más conversado, es el de la radio. Una entrevista es un acto de confianza. Existía la teoría de que una entrevista es un paredón de fusilamiento. No, no, incluso con el criminal. Ojo, incluso con el culpable. Incluso con la, cuando entrevistas a aquel sindicado del crimen más monstruoso o condenado, incluso ahí lo valioso es el factor humano. Yo nunca he olvidado un proverbio popular, común, que por desgracia se ha ido perdiendo en los últimos años aquí en el Caribe colombiano donde estamos. Eso es el Mar Caribe. Mi madre lo repetía mucho, los viejos lo repetían mucho. Cada vez que iban y les decían, ¿cómo te parece? Fulanito está peleando con Menganito y no se hablan. Mi mamá decía, ¿pero cómo? Si hablando se entiende la gente. Era la fórmula para resolver todas las discrepancias, todas las disputas, las querellas. Hablar, hablar, hablando se entiende la gente. ¿Por qué cree usted? No, al revés. ¿Qué cree usted que diferencia al hombre del animal? Solo hay dos cosas que tiene el hombre, que no tienen los animales, los demás somos iguales en todo. Una es el sentido del humor. Los animales no ríen. Bueno, lo más parecido a una risa es ese alarido de la hiena. Pero lo más importante es la capacidad de reflexionar hablando. Hablando, vas pensando mientras hablas. Y, sobre todo, la capacidad mientras hablas. No hay otra forma de hacerlo sino conversando. La capacidad de entender las razones ajenas. ¿Verdad? A uno tiende a creer que su verdad es toda la verdad. Que su punto de vista es la verdad revelada y absoluta. Cuando empieza a oír al otro, si eres un ser reflexivo, si no eres un irracional, pues, si tienes dos dedos de frente, comienzas a darte cuenta de las, oiga, este tiene razón en eso. Y la única forma de definir y dirimir un conflicto pequeño, grande, personal, social, armado o a puñetazos, la única forma es entendiendo las razones ajenas. Y para entenderlas no hay más camino que conversar. ¿Sabe una cosa? Ni siquiera por escrito. Sí, lo es. Nadie ha podido escribir más explícitamente y más sabiamente de lo que habla. Claro. Nadie. Una conversación tiene varios, como lo llamaban los filósofos alemanes, varios estadios, varias categorías. ¿Verdad? Varios estratos. Lo primero es llegar a la inteligencia. Cuando el otro, acabo de decirlo hace un momentico, cuando el otro empieza a entender las razones que tiene la contraparte, cuando el otro empieza a desmontar la virulencia incomprensiva. No acepto razones. Yo nunca he oído una expresión peor que esa. Y en Colombia se ha vuelto frecuente. Nada, no acepto razones.
¿Cómo no vas a aceptar razones si tú eres un animal racional? Lo primero, la inteligencia para entender si el otro tiene razón o para hacerle ver dónde no tiene razón. Porque no se trata de ser complaciente, se trata de ser inteligente. El segundo estadio de una conversación es desarmar el espíritu. Tú no puedes llegar a una conversación prevenido con el espíritu cargando 3 ametralladoras y 2 bazucas, porque lo que hay es un poco de muertos, aunque sean simbólicos. Por lo menos los espíritus se mueven. Desarmar los espíritus. Llevamos 2. Y la tercera, no por ser última, al contrario, es tan valiosa que a esa se llega con la condición de pasar primero por las 2 anteriores. Es decir, la inteligencia y el desarme de los espíritus conduce a la conciencia, que es el estado perfecto. Adquirir conciencia de conversar y de entender la conversación y de saber cómo convences con tus razones, pero eso sí, también dispuesto a que te convenzan con las razones ajenas. La conciencia es el estado superior de la convivencia, y a la convivencia se llega conversando. En una ocasión, trabajando yo ya en la radio, pero no antes de ir a RCN, estaba en Caracol Radio en Bogotá, un compañero, porque no era de Caracol, sino un colega de otro medio, me engañó. La historia es que yo tenía un carrito en Bogotá, mi primer carrito, que se burlaban de mí todos porque había que empujarlo en todas las esquinas. Bueno, no en todas, en algunas, porque en las otras era donde dejaba el guardafango derecho, el guardafango izquierdo, la llanta de no sé qué, la copa de la rueda, esa. Me engañó una persona en la que yo confiaba ciegamente. Le vendí el carrito para yo comprarme otro y me pagó mal, no me estaba pagando, me dijo mentiras. Yo descubrí todo eso. Y ese día pagué una experiencia formidable, formidable, que me ha servido para toda la vida. Fui, como lo describe usted muy bien, Santiago, muy bien, herido, es decir, con el alma maltratada, como las víctimas. Era eso, era una víctima de un engaño. Y fui a pelear, dispuesto, cuando me siento a hablar con él, antes de abrir la boca, no habíamos hablado nunca del tema, este acreedor mío, ¿qué? Deudor mío, este colega me dice: óyeme, ahora que te veo, me alegra que hayas venido, porque hace días no puedo dormir. Te hice una mala jugada sin yo haber abierto la boca. Él decidió espontáneamente contar. Te hice una mala jugada. Yo no tenía el dinero que te dije que tenía disponible para pagarte. Pero yo no soy un mentiroso, ni un estafador, ni un bellaco. Te digo la verdad completa, que era la que te quería decir, lo que no me deja dormir. Tuve a mi hijo enfermo, le dije, claro, yo me acuerdo, lo tuviste muy enfermo. Me costó un montón, tenía esa platica guardada para pagarte. Y yo comencé a pensar para mis adentros. Si yo hubiera empezado trinando, habría cometido una injusticia monstruosa. De pronto, según los racionalistas, no hubiera cometido una injusticia, porque él de todos modos me mintió. Sí, pero tienes que entender los sentimientos humanos. Puesto a escoger entre pagar un pedazo de carro viejo y un hijo que se está muriendo, él escogió lo que tenía que... La lección que me dio esa conversación comienza por una lección: entender las razones ajenas.
la segunda. No es lo mismo un engañador, un timador de mala fe, que un hombre obligado por las circunstancias. Tienes que entender las razones ajenas. Cuando las hay, si no las hay, entonces hablas, no groseramente, pero sí con energía. Hombre, yo no te pude pagar porque no... Ay, yo no sé. Mire, hágame el favor, sea serio. Pero a un hombre que te cuenta eso y que tú lo sabías, además. No sabía que por eso no me había pagado, pero sí supe que su hijo estuvo muy mal, muy grave. Terminé entendiendo sus razones. A los 10 días me pagó. Yo tengo un, ¿cómo llamarlo?, un proverbio mío personal que me aplico yo solo, que no se lo aplico a nadie. Una norma de conducta. ¿Cómo es que suelen decir los colombianos para evitar los apresuramientos? ¿Cuenta qué? Cuenta hasta tres y después actúa. Después habla, en este caso. Claro. ¿Sabes qué me digo yo? Cuenta hasta 3.000 y deja que el otro hable. Óyelo. ¿Sabes a qué conclusión conduce ese segmento del que estamos hablando? Al arte de escuchar, maestro. Tan poco practicado, tan escasamente es practicado. Oye, mi padre decía una cosa que yo creo que es la mejor definición que se le puede dar a un periodista para que ejerza su oficio, sobre todo en el tema de la entrevista del que estábamos hablando ahora rato. Mi padre repetía un proverbio que está en las mil y una noches. Es que en San Bernardo del Viento, cuando estábamos muy pequeños, nos sentábamos a almorzar a las 12 del día. No existía la costumbre de hoy que cada quien almuerza cuando va llegando. No, toda la familia junta. Mi padre en su cabecera se ponía de pie antes de tocar el primer alimento. Nadie podía. Y nos leía un cuento de las mil y una noches. Ahí aprendí yo la imaginación de Sinbad el marino y de Ali Baba y lo ves. No sé. ¿Cómo era este? Ábrete sésamo y todas esas. Bueno, mi papá nos repetía siempre. En estas circunstancias del saber escuchar y no apresurarse, me repetía siempre un proverbio de las mil y una noches. Oiga esta belleza. Dios le dio al hombre dos oídos y una sola boca para que oiga el doble de lo que habla. Hay otra foto mía allá al fondo, muy pequeña, en La Habana, conversando con García Márquez. Ese día de La Habana, Gabo me comentó lo que viene siendo mi respuesta para ti. Me dijo, óyeme, lo que más me gusta a mí de los colombianos en el exterior es que cuando se encuentran, comienza una cosa que yo llamo la habladera. Tienen una maravilla los colombianos. Y es que pueden llevar 30 años sin verse, pero se encuentran en una calle de París o en un almacén de Nueva York y no empiezan. ¿Y qué has hecho todos estos años? No empiezan con la lógica. ¿Y tu vida? ¿Y qué se hizo aquel tío tuyo? No. Ah, mi hermano. Y como si hubieran hablado esta mañana. Retoman una conversación que no han tenido. Y eso es lo que más me gusta. No hay en este momento en Colombia una necesidad más urgente que la de conversar. Yo la iniciaría con los jóvenes, con los muchachos, que son los menos virulentos, que son los más, increíblemente, cuando la juventud es tan explosiva. Colombia se ha vuelto tan grave el asunto. En Colombia la situación es tan explosiva ya, tan estallido, que los más racionales son los jóvenes. Yo empezaría con ellos, muchachos, para esta nueva generación conversemos, expongan sus razones. Es decir, comenzaría a remediar el futuro, ya que... ¿Así es que armaría la conversación más grande del mundo con los jóvenes? Empezaría. Es que lo que ustedes se han metido es un lío terrible. Detonante los jóvenes. Así es. Pero un momentico. El apostolado en que ustedes se han metido, porque es un apostolado, de la conversación más grande del mundo, es tan grande, como su nombre lo indica, y es tan mundo, que es con todo el mundo colombiano. Empiecen por los jóvenes.
empezaría por contarles que entiendan una razón. Una. Ojo, que son emociones. Amor y odio. Yo estoy hablando de razones. Es decir, para sacarlos de su terreno un poco, de su modo de ser, les pondría una razón, les diría, díganme un solo caso en la historia humana en que haya ganado el odio. De pronto gana momentáneamente la guerra. Primera Guerra Mundial, etc. No, no, estoy diciendo en que haya perdurado el odio, en que se haya vuelto constante, díganme uno solo. Las sociedades que no fueron capaces sino de odiarse se acabaron. Se acabaron. Los tiranos de la humanidad, los enemigos del género humano se acabaron. La gente que hoy recuerda a la humanidad entera, como dice, así nos dice el himno nacional, la humanidad entera que entre cadenas gime. La gente, los hombres, los seres humanos a los que recuerda a la humanidad entera, aquí o en la Cochinchina, en cualquier extremo, eran los del amor. Había un tipo que no tenía armas, nunca tuvo un arma, llamado Jesucristo. Y ahí sigue 2017 años después. Y había otro, más un poquito más allá, más lejos, llamado Buda. Ahí sigue. Y así, muéstrenme uno que predicó el odio y la gente todavía, que todavía tenga seguidores. Muéstrenme uno. ¿Dónde está Hitler? ¿Qué se hicieron los grandes enemigos humanos? Mire, señora Odio, le diría yo ahí sentado, doña Odio, hágale caso a don Amor, porque usted, con sus propias armas, es decir, con sus propios recursos, por sí sola, no puede ganar. Vuélvase, ¡ah, qué bella paradoja! Qué bella. Le diría, mire, vuélvase un odio amoroso. Pero es que lo que hay que entender es eso. No ha habido futuro humano basado en el odio.